3 millones de niñas están en riesgo cada año de padecer mutilación genital, una práctica asociada a costumbres culturales y religiosas que aún se da en una treintena de países de África, Asia y Oriente Medio. Cómo luchar contra esta grave violación de los derechos humanos ha sido el eje de las octavas Jornadas Internacionales de Cultura de los Cuidados, celebradas en la Universidad de Alicante. En ellas ha participado la enfermera española de origen guineano, Kadiyato Baldé, que ha investigado la mutilación genital femenina en Guinea-Bissau para su trabajo de fin de grado. Una de las entrevistas que realicé en el trabajo es a la mujer que lo practica, que le pregunté del por qué se practicaba, se llevaba a cabo esa práctica, y te ponía algunos ejemplos, como por ejemplo, no te comes el pescado sin limpiarlo, o no te comes el plátano sin pelarlo, ¿no? Como diciéndote que la mujer, para que sea limpia, para que se le considere pura, hay que practicarle la ablación. Aquí la prohibición directa no es efectiva. Es necesario comprender los motivos por los que se practica la ablación para poder desmontar poco a poco los mitos culturales que la sostienen y hacer visibles sus riesgos. Lo más importante es que los profesionales tengan formación de la cultura de esas personas a las que les llegan desde los centros de salud, del por qué lo realizan, el significado que tiene para ellos y saber intervenir. No directamente prohibiéndolo, porque ahí ya vas a crear una barrera con esas personas, entonces no vas a tener acceso de entrada, les pierdes. Entonces es como una negociación con ellos. Hablar con ellos, a lo mejor utilizando la palabra que ellos utilizan para llamar esa práctica, darle la importancia que ellos le dan para ganarte a esa persona poco a poco, ¿no? La mayoría de casos de mutilación genital infantil que se detectan en España se realizan en los países de origen de las niñas, aprovechando las vacaciones. Ante esto es fundamental la labor preventiva de los profesionales sanitarios. Como profesional, transmitirle tus conocimientos, las consecuencias que supone para que ellos decidan dejar de practicar esa práctica, porque no hay ninguna madre que quiera consecuencias negativas para sus hijos, ¿no? Practicar la mutilación genital en España está penado con entre 6 y 12 años de cárcel. Y aunque se practique en otro país, puede acarrear para los padres la pérdida de la custodia de la menor.